second grade. How are you today? Today is the big day. Yes, okay? The global exam. Yes, por fin llegó el día, okay? How are you today? I'm very happy and anxious. Yes, today is Thursday, the 18th of June, and it's a very beautiful day, sunny and windy and cold. No, not cold. Sunny, windy and hot. Y dale, la teacher que está con el cold, yeah? Sunny, windy and hot, okay? Well, acordate, seguramente ya me habrás dejado el video de rain, rain, rain. Yes, okay? Espero que esté súper perfecto, que esté todo súper total, yes? Y que me puedas contar la short story muy bien, ¿viste? Te mandé todas las, los comentarios del, del brainstorming, de los brainstorming, yes, okay? Te mandé todo, 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 todo ahí, yes, okay? La clase que viene, voy a comentar los mistakes de los brainstorming, yes, okay? Del brainstorming 2, okay? Que ya te mandé, vos lees los comments, pero hoy no te quiero desconcentrar con eso, solo voy a hacer la clase que viene, voy a dar los mistakes sin nombrarlos, porque vos ya los tenés en tus comentarios, los podés leer, están todos corregidos. Te explico una cosa así, dos palitos así, dos dashes, significa que hay un error gramatical. Uno que es un error de, este es gramática, uno que es un error de spelling, y algo que te redondeamos así es que te faltó, es un error de puntuación, ¿sí? Gramática, te olvidaste las S's, por ejemplo, ya te estoy haciendo un spoiler de los errores, ¿sí? Te olvidaste las S's, she walks, she falls off the bike, eso sería un error de gramática. Te olvidaste una A, un D, ¿sí? Conjugaste mal el verbo, entonces eso sería error de gramática. Error de spelling sería si escribís, por ejemplo, la palabra apple, si escribís con una sola P, va a estar marcada así, porque eso es un error de spelling. Si te olvidaste comas, ¿sí? Puntos, eso va a ser error de puntuación, ¿sí? Comas, puntos, puntos finales, ¿está? Y si escribes mayúsculas, eso va a ser, va a entrar en error de puntuación. ¿Se entiende? ¿Ok? Estas son tus primeras composiciones. El año que viene ya comienzan con compositions, ¿ok? Bueno, tips para el examen global. Primero, vas a ir a un lugar en tu casa donde haya complete silence. Quiet, please. Hacete un cartel si querés. Important work in process. Shh. Vas a ir al toilet primero ya. Vas a traerte un glass of water para no tener que estar levantándote, ¿sí? Y desconcentrándote. Tenés una hora para resolver el examen. Ah, teacher, pero yo voy a hacer todo re rápido. En 20 minutos ya te hago todo. Una hora. Para que mires bien las opciones. Para que elijas bien las opciones. ¿Sí? Para que controles parte por parte. ¿Se entiende? ¿Yes? Ok. Vas a controlar todo. Vas a mirar frase por frase. ¿Por qué te digo andar al toilet antes? Porque vas a hacer de cuenta como que estás acá. Hoy no te puede ayudar mamá, no te puede ayudar papá, no te puede ayudar un hermano o una hermana. Lo vas a hacer solo, sola. Este es un, recuerden que es un entrenamiento, es la primera vez que se hace fuera de la institución, pero nos tocó así. ¿Está? Entonces voy a apelar a que sea sincero o sincera, que lo hagas solito, solita, sin mirar el book, sin mirar el activity book. No nos va a servir de nada porque es algo que te tenés que concentrar, está todo nuevo acá. No mires el book, no mires, pero te lo digo igual. No mires el book, no mires el activity book, no mires el class book, ni el cuaderno, nada. ¿Sí? Lo haces solito, solita, te pones en una habitación, en un lugar donde no haya desastre, donde no haya nadie hablando, ¿sí? No haya una televisión o algo. Tranquilo. Quiet, yes, in silence, y te llevas ya tu vaso de water, glass of water, y ya vas al toilet antes, porque acordate que este examen global me va a medir cómo estás vos desde lo que dimos, desde marzo hasta acá, y es un entrenamiento para lo que va a ser el examen final. Si vos no haces estos tips,
después no vas a tener ese entrenamiento, ¿sí? Para al final de año. Y se va a notar. Entonces, yo te estoy dando los tips. No voy a estar en tu casa, pero voy a estar en tu conciencia hoy. ¡Wow! ¿Cómo suena? Pero es así, ¿está? Así que haceme caso. Si los papás quieren hacer los exámenes, bueno, que lo hagan ellos aparte porque les da ilusión, porque a lo mejor estuvieron mirando las clases y les copa, o quieren hacer de práctica, que lo hagan ellos solos. Pero vos tenés que hacer tu propio examen. Hoy, sin ayuda de nadie. Para eso yo explico todas las consignas ya, ¿ok? Solito, solita. Para lo único que te pueden llegar a ayudar es para que esté todo bien, controlar que esté todo puesto tal y para enviar y que se envíe bien. Pero lo otro lo tenés que hacer solo, sola. ¿Is it clear? Yes. Good. One hour, por ahí dice no usar corrector, pusimos en algunos cuadritos, pero en este caso no, porque ustedes lo están haciendo online. ¿Por qué se dice siempre en la clase que pedimos no usar corrector? Porque tu prueba es un documento, el cual no puede ser alterado, ¿sí? Y no puede haber cosas raras, tachadas, ¿ok? ¿Is it clear? Yes? Good. Controlar punto por punto antes de entregar. Good luck. Yes? Ok. First of all, I will explain and then we are going to go to the listening. Is it clear? Yes? Okay, good. The attention. Put in order the following sentence. Remember to read first. Y me fijo si es una pregunta lo que tengo que armar. Yes, is it clear? Okay. O si es una negative sentence. Is it clear? Yes. Reads, leo punto por punto. Yes. Read. And copy correctly. Yes? Okay. In letter B. Read the following paragraph and write true or false. Acá puedes poner TF o escribir true o false completo. Como vos quieras, as you want. Mientras que esté bien escrito. Yes, okay, read the paragraph. Tenemos todo acá. Yes, is it clear? Good. And then true or false, verdadero o falso. Complete the following paragraph. His name is Tom, he's 15 years old, from London. He always tennis and he usually watches series on Netflix. Están practicando el present simple. Ojo, cuando es he, she o it, el verbo, estuve poniendo anoche, que estuve corrigiendo, las S. ¿Está? ¿Ok? Good. No puedo decir más nada. He got a brother. Me fijo cuando es he que va. He is than his brother. Tom likes playing with the computer and his favorite is Free Fire. Yes, okay, good. So, pay attention now. Yes, okay, pay attention, we continue. Felicitaciones. Yes, muy bien, Martina Ruth, ese video también, sí. Muy bien en general, porque están mandando muy buen material, ¿sí? Se organizan muy bien, ¿sí? Yo ya dije la clase pasada que ponen bien, que arman las cartulinas, que arman las cosas que les mandamos y que se organizan, que ponen, ¿sí? Las fotos, que hacen muy bien, felicitaciones. I'm very proud. Yes, okay? Choose the correct alternative to complete the sentence. Yes, the sentences. Whose cup is it? It's Voy a elegir una opción, voy a elegir cualquiera ahora, de ejemplo. Y voy a poner la opción que elijo. Circle and put the option, ¿ok? Is it clear? Circle and put the option, ¿ok? Good. So, we continue there. Answer the following questions. What's the time? Has your teacher got a big mouth? What does your mother do in the morning? Are there three cinemas next to your house?
What do you like doing in the morning? And you answer the questions here. Concentrate and check everything. Correct the mistakes. Whose cars are these? They are, how do you go to school? I go to school, Está marcado. Y es el error que tenés que corregir. ¿Está? Is it clear? Okay. Corrijo la frase y escribo aquí la corrección. ¿Está? Is it clear? Right here. That's why you have this space. Listen and complete the sentences. Y ahora sí, let's go to the listening. Yes. Remember, hay dos tipos de listening. Uno que tenés que dejar el bolígrafo sobre la mesa, when I say put the pen down, y otro que puedes hacer simultaneous. So, this is listen and complete, so it's simultaneous. It means that you can listen and write at the same moment. Yes? Podés escribir al mismo tiempo que la teacher hace el listening. Is it clear? So, which is the tip? First of all, you have to read and then complete. ¿Por qué lees primero? Para prepararte a lo que necesitas, a la información que necesitas recoger. Kim usually gets up at, she, her teeth, she goes to university by, Kim likes, now she, chocolate, some chocolate. I will repeat 3 times, okay? Is it clear? Good, good, good. There we are. Kim usually, podés escribir a la par que la teacher va leyendo. No tenés que dejar el lápiz el pen sobre la table. En este caso vos no estás escribiendo, sino que podés hacerlo en la compu al mismo tiempo. Yes? Kim usually gets up at 7 o'clock in the morning. She cleans her teeth and she puts on her uniform. She goes to university by bike. Her bike is red. She studies at 8 o'clock. She likes studying English, but she doesn't like getting up early. When she gets home, she has pasta and water for lunch. Now she's drinking some chocolate. Repetition 2. Kim usually gets up at 7 o'clock in the morning. She cleans her teeth and she puts on her uniform. She goes to university by bike. Her bike is red. She studies at 8 o'clock. She likes studying English, but she doesn't like getting up early. When she gets home, she has pasta and water for lunch. Now she's drinking some chocolate. Repetition 3. Kim usually gets up at 7 o'clock in the morning. She cleans her teeth and she puts on her uniform. She goes to university by bike. Her bike is red. She studies at 8 o'clock. She likes studying English, but she doesn't like getting up early. When she gets home, she has pasta and water for lunch. Now she's drinking some chocolate. Te hago un modus. Kim usually gets up at 7 o'clock in the morning. She cleans her teeth and she puts on her uniform to go to university. She goes to university by bike. Her bike is red. She studies at 8 o'clock. She likes studying English, but she doesn't like getting up early. When she gets home, she has pasta and water for lunch. Now she's drinking some chocolate. That's all. Okay? Remember all the tips. Hacelo solito. Do it alone. 1 hour, una hora. Ponete el cronómetro que suene una hora porque te estás entrenando. Yes, para la final. Yes, okay? This is very important. Okay? This is a very important test. Okay? Bye bye. Good luck. Buena suerte. See you next class. Happy weekend.